Nos encontramos reunidos para realizar un izamiento a media asta en memoria de Mario Argat. Mario fue una persona que nos dejó grandes valores y enseñanza por la cultura. Un comprometido ante todo lo que emprendía y fiel a sus convicciones. Un hombre que Zapala extrañará. Resolución número 1758. Visto el fallecimiento del señor Miguel Mario Argat, acontecido el 22 de agosto del 2021, y considerando que resulta imposible resumir la vasta trayectoria y aportes del señor Miguel Mario Argat a nuestra comunidad, por cuanto haremos una breve reseña de sus actividades más destacadas en la ciudad, como un homenaje ante la lamentable pérdida. Que el señor Argat fue un referente del arte, la cultura y la política de nuestra ciudad. Nacido en el año 1932 en la ciudad de General Roca, junto a su hermano gemelo Edgardo, llega a la ciudad de Zapala en el año 1942 junto a sus padres. Y es a partir de allí que comienza su recorrido en la historia zapalina. Que junto a su hermano gemelo firmaron en el año 1961 el acta fundacional del Movimiento Popular Neuquino. A partir de allí, además de ayudar en la emblemática panadería de su familia, se dedicó a la vida política. Que el señor Argat fue una persona comprometida con su comunidad e involucrada profundamente en el desarrollo de la ciudad. Se desempeñó como funcionario municipal en cargos públicos como presidente del Consejo Deliberante, secretario de Hacienda, secretario de Gobierno y director de Cultura de la ciudad de Zapala. Que fue un gran amante del teatro, reconocido por su labor y aporte en diversos grupos teatrales. Fue creador del coro polifónico, integrante del directorio de artesanías. También dedicó su tiempo a la pintura, realizando exposiciones de sus obras en varias oportunidades. Fue parte de la obra histórica Zapala, desafiando al desierto, junto a las señoras Actrix Volk, Federica Toscani y Sara Riquelme, en la que fueron plasmadas los aspectos políticos, sociales y económicos transitados en la ciudad de Zapala. Representó a la provincia en distintas convenciones latinoamericanas culturales. Que por su labor fue distinguido como ciudadano ilustre y en el año 2019, en reconocimiento a sus innumerables aportes como artista, se le asignó a la Sala de Teatro y Proyección del Cine Teatro Municipal el nombre Miguel Mario Argat. Que es intención de este departamento ejecutivo honrar la memoria del señor Miguel Mario Argat con motivo de su fallecimiento. Por ello, el intendente municipal de la ciudad de Zapala resuelve. Artículo 1. Declarar duelo por el término de 3 días en la ciudad de Zapala a partir de las 0 horas del día 23 de agosto del 2021 en homenaje a quien en vida fuera Miguel Mario Argat, conforme a lo expuesto en el considerando de la presente. Artículo 2. Determinar que las banderas nacional y provincial permanecerán izadas a media asta por el término de 3 días en señal de duelo. Artículo 3. Transmitir las condolencias a los familiares de quien en vida fuera Miguel Mario Argat. Artículo 4. Refrenda la presente la Secretaria de Gobierno, Modernización y Turismo, técnica María Belén Aragón. Artículo 5. Dese amplia difusión a la presente. Comuníquese a partir a partes interesadas. Artículo 6. Cumplido, publíquese en Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese. La verdad que, bueno, hoy es un día muy triste.
A ver, amanecido anoche a últimas horas del día, nos enteramos la partida de un ser importante para la ciudad de Zapala. La verdad que como intendente, como ciudadano y también como persona, soy un agradecido a la vida de haber conocido a Mario y agradecerle a él todas las enseñanzas y todo lo que me dijo el primer día que le dije que iba a ser candidato, cuando fui diputado provincial y después como intendente. La verdad que es un momento muy triste y bueno, gracias por estar hoy acá presente y es lo mínimo que podemos hacer por él en agradecimiento a todo lo que hizo y le dedicó su vida a la ciudad de Zapala. Muy buenos días a la comunidad de Zapala en este día tan lamentable para la sociedad y la cultura de Zapala por la pérdida irreparable de un amigo entrañable, de un hacedor de la cultura de Zapala, que se nos fue Mario Argat. Lo vamos a recordar como él siempre quería que lo recordáramos cuando no dejara de existir en esta vida. Lo vamos a recordar con el cariño y el amor que le puso a todo lo que él emprendió, sobre todo en la cultura y en tantas otras ramas de la política que se desempeñó, fielmente a sus principios. Te vamos a extrañar, Marito, en nombre de la Asociación Cultural Sanmartiniana y en la colectividad sirio-libanesa de esta ciudad. Te vamos a extrañar, amigo. Vuela alto y que brille para ti la luz que no tiene fin. Buenos días, un día un poco triste. Se fue Mario Argat, que es parte de la historia de Zapala, y pienso que los últimos 60 años de la historia de Zapala la escribió él, y él siempre estuvo presente. Yo lo recuerdo a Mario, que hace 52 años, cuando yo era muy jovencito, llegué a Zapala, él me abrió las puertas de la ciudad y me puso a disposición todo su conocimiento, todo lo que él podía dar hacia nosotros. Y así es, me ayudó muchísimo en fundar la Federación Atlética Neuquina, porque si bien había algunas pruebas de fondo, pero no existía uno. Para existir hay que estar en la Federación Atlética Neuquina, y así fue como el señor Posmaevich fue el mentor, y Zapala en el acta fundacional de esta federación estuvo Zapala. Por eso le agradezco mucho a Mario Argat, a don Zapac también, en fin. Es muy difícil nombrar a esta persona. Lo único que le puedo decir es que siempre lo vamos a recordar con mucho cariño, con mucho afecto. Nada más. Bueno, la verdad que obviamente se despide un vecino de la ciudad, un amigo, una persona muy querida. Obviamente con tristeza, ¿no? Pero también, como hablábamos acá los presentes, si hay algo que nos deja tranquilos a todos los zapalinos y zapalinas, es que logramos reconocer a Mario en vida en muchas cosas, en su trayectoria, en su historia cultural, política, en el arte, en poder declarar la sala del cine teatro con su nombre, de vasta trayectoria, como bien se leía recién en la resolución, pero una persona muy querida por todos. Obviamente nosotros estamos en otro espacio político, pero la verdad que Mario, si hay algo que siempre tuvo, sea la gestión que sea, es un acompañamiento incondicional a los vecinos de Zapala, a la cultura, al arte, a la historia. Siempre, anoche hice un mensaje de despedida en las redes donde puse que si hay algo que tenía es que siempre nos hacía volver a nuestras raíces. De todos los zapalinos siempre tenía una palabra para recordar a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, así creo que lo tenemos que recordar todos y todas, ¿no? En este día triste para los zapalinos, hemos perdido un hombre que ha hecho muchas gestiones, un tipo muy político, un tipo pensador, historiador de Zapala, del movimiento popular neuquino sobre todo,
dejarle mis condolencias a la familia. Muchas palabras no hay, simplemente sentir con la familia y darles el pésame y bueno, acompañarnos en este momento tan triste, ¿no? Porque Mario es una persona que ha andado todos los días, un incansable hombre que anda, recorre Zapala, anda en las instituciones, en los actos, siempre acompañando, siempre contando sus anécdotas que eran buenas. Hemos tenido muchas charlas con él, de cuestiones que por ahí uno desconoce, y él sabe de punta a punta cómo son las cuestiones en las historias. Y bueno, hoy sentir un vacío porque se ha ido un gran historiador y sobre todo en el MPN. Así que mandar un abrazo a la familia, mis condolencias y gracias. Buen día a la audiencia. Bueno, es un día triste para nosotros los zapalinos, todos aquellos que amamos nuestra ciudad y la hemos visto crecer. Hoy despedimos a un amigo, un compañero, que ha hecho muchas cosas por Zapala y siempre, como lo decíamos, siempre inquieto, siempre con actitud de ir hacia adelante. De hecho, hay muchas obras que están, gracias a que él las impulsó. La más destacada la más emblemática es el cine moderno, el cine amplio que tenemos nosotros. Así que agradecido por haberme permitido ser su amigo, su compañero, y bueno, casi siempre teníamos la compañía de él en el Consejo Deliberante, y después luego en la función que nos toca hoy, tener la charla casi semanal por teléfono para contarnos lo que él veía de la ciudad que amaba, ¿no es cierto?, y que amamos. Siempre proponiendo nuevas cosas, nuevas ideas para que Zapala cada día esté mejor. Lo vamos a extrañar, así que una despedida casi formal. Hoy seguramente a las 4 de la tarde vamos a acompañarlo en el cementerio, a donde va a dejar su cuerpo, pero su alma va a estar acá con todos nosotros, con todos los amigos y todos los compañeros. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, hoy realmente nuestra ciudad está pintada de blanco por la nieve, por el frío, pero bueno, amaneció de luto con la noticia de la partida de Mario Argad, Marito, como le decíamos nosotros. Un hombre que vamos a extrañar muchísimo porque realmente en lo personal me enseñó muchísimo. Para mí era un lujo discutir, debatir algo con él porque lo fundamentaba. Y bueno, en esas discusiones me enseñó y me enseñó mucho. Y también perdemos un compañero, militante del Movimiento Popular Neuquino, pero un hombre que amaba su Zapala, que amaba su ciudad, que dejó muchísimas cosas. Hoy temprano, cuando comenzaba mi trabajo en Radio Nacional, yo hacía memoria que gracias a él Radio Nacional estaba en Zapala y no en Neuquén como se quería instalar en su primer momento. Él luchó muchísimo para que Radio Nacional, la LRA 17, estuviese en Zapala. Y son muchas las anécdotas, las vivencias que me quedan de él. Así que bueno, quiero despedirlo con el mayor del cariño que personalmente le tenía, y yo sé que la ciudad de Zapala también.